Bienvenido al canal de León Picarón. Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción. Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción. Y activa la caca campanita en un simple botón. Y ahora prepárate porque empieza la función. Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción. Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente épico. Así que antes de nada, sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre, que si todo el mundo a coger el móvil, el celular, y a dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo. Y amigos, quiero que lo hagáis con todos los dedos, sí, como un italiano hacéis, pa' suscribini, pa' campanita activadini, pa'. Así que ahora que estáis suscritos con la campanita activada, like y todas esas cosas, podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos de, ya sabéis, de batallas, entre raps, entre canciones, entre, vamos, todo ese tipo de cosas y lo que queráis ver por aquí, por el fantástico, maravilloso e increíble canal de León Picarón. Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir, activo la carta de Instagram, así que venga todo el mundo a seguirme ahora mismo, @LeonPicarón, link en la descripción, sígueme por favor. ¿Qué os parece si vamos directamente a ver Sonic, la película contra Tenten? Chicos, el rap de Sonic, la película. Hace muchísimo tiempo que no lo veo. Está muy cerquita del millón de visitas. Así que si lo vais a ver, me hacéis un favor. ¡Vamos! Hola, soy Sonic el Erizo y vengo para contaros mi historia. Desde que era un bebé feliz que tenía una vida de gloria. Hasta que unas esquinas querían poder parar la victoria. Y lo que mal herida me hizo escapar de forma obligatoria. Yo solo en la tierra crecí jugando y entrenando en la oscuridad. Troleando al orbollo para batir todos mis récords de velocidad, salvando y ayudando a tortugas a mejorar su movilidad. Pero me sentía realmente vacío y me asolaba la soledad. Me divertía con el viejo loco colgándole de una abedul, aunque me confundiera con Sonic llamándome el diablo azul. Robotnik empezó a perseguirme con drones que eran como discos, pero escondido en la casa de Tom cayeron mis anillos a San Francisco. Me hizo perder su segunda batalla al malévolo doctor, mientras me sacaba de ahí haciéndome perder todo mi temor. Y tras un monótono viaje por toda la carretera, pasando por el Pacífico hasta una gasolinera, y empecé a escribir una lista de cosas que hacer antes de irme de la tierra, entre las que se encontraba por fin tener alguien que de verdad me quisiera. Otra de las cosas era montar una gran pelea en un bar, y sabiendo que Sonic participa, todos sabéis el resultado: ganar. Pero Robotnik no asumía su derrota y nos perseguía. Pero no eran suficientes esos robots con toda esa artillería, porque acabé con todos esos bichos mandándoles a las nubes. Iba tan sobrado que hasta medio tiempo a ser YouTube. ¿Cierto? Me hizo la competencia Sonic. Pero otro que era muy mono se nos pegó como una garrapata, aunque no era tan precioso cuando acabó explotando y casi me mata. Lo vi todo negro pensando que mi vida se podía dar por terminada, y efectivamente así fue porque Tom me llevó a la casa de su cuñada. Aunque no era todo malo porque en esa casa había una chiquilla que ni corta ni perezosa fue muy bondadosa y me dejó sus zapatillas. Y finalmente fui a recuperar mis anillos metido en una mochila, pero cuando los tuve y lancé uno apareció Eggman con su nueva pila. Así que tuve que tirar a mis amigos al vacío para salvar su vida. Chicos, se viene. Se viene. Y huía hacia París, aunque tuve que ser rápido y alejarlo hasta la muralla china para intentar atacarle en Egipto con un tornado y ponerle fin. Pero un misil me alcanzó y casi me parte por la mitad. Eggman se reía de mí, toda mi falta de vitalidad. Había perdido mi rapidez y también mi agilidad ante el cabeza huevo y su inminente crueldad. Pero Tommy y más personas mostraron su lealtad, demostrando que en la gente aún quedaba bondad. Tras ellos me apoyaba toda una ciudad y así daban un gran golpe de autoridad. Eran mis amigos a pesar de la dificultad. Luchaban conmigo por toda nuestra dignidad. Todo mi cuerpo se llenaba de electricidad. Cabeza huevo, esto es el poder de la amistad. Con toda mi fuerza me hice una bola y empecé a golpear a Eggman una y otra vez haciendo buen spin, para acabar mandándolo a las que no son planeta de la sierra hasta saber colocado detrás del ring. Tras tanta rivalidad, aventura y persecución, derroté al cabeza huevo al fin. Aunque creo que esta no va a ser la primera vez que le ganó en Green Hill. Mientras tú me has adoptado como uno más, dándome habitación y una cama de coche. Eggman se afeitaba y desespera más porque en ese planeta nunca más iba a volver a ver la noche. Aunque no había completado la lista, me faltaba un amigo de verdad. Pero un ring sabio y un zorro amarillo me iba a lograr encontrar con su radar. Tun, tun, tun.
Tun, 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 tun. Chicos, hasta ahí ha llegado el rap de Sonic la película. La verdad es que, oye, me quedó guay, lo hice muy rápido, me podía haber quedado mejor. Hay raps de Sonic la película mejores por otros youtubers. Y ahora vamos a ver Tenten, la nueva canción de Minecraft, donde hay un Minecraft Ultra Instinto, una especie de Minecraft Ultra Instinto de Super Minecraft, que podría hacer frente al Super Sonic de la película, ojo, al matojo. Así que vayamos directamente a verla, baby. Ahí está el búho, Minecraft corriendo por el bosque asustado después de Yo Quiero Dormir. ¡Vamos, Tenten! Siempre fuertes y esperanza. Somos lo que nuestro alma alcanza. Ten valor, avanza. El futuro tú podrás conquistar. Se me hace raro cantar esto y no cantar la canción de Dragon Ball GT, en serio, ¿eh? Miles de kilómetros contra mí, no encuentro la forma de ser feliz. Perdí la batalla, pedazo pedrolo, ¿eh? Pero este no es mi fin. Desde hoy, por lo que quiero, lucharé. Mis sueños de nuevo perseguiré. Y prometo que nunca jamás me rendiré. Si fracasas, no te cuántas veces te caigas, si logras pararte. Por eso quiero caer, ponerme en pie y aprender a ser como ayer. ¡Se me va! ¡Tenten! Siempre puertas y esperanza. Joder, ya me sé la de Tenten, tío. Ahí se libra de las ataduras. Vemos un adelanto de Minecraft Ultra Instinto. Poder, ¿eh? Canta. Ahí está. Y el futuro tú podrás conquistar. Y aquí cuando se encuentra. Al final has venido, Imai. Toma, vergaso. ¿Acaso crees que puedes derrotar a un exo? Pues sí, por esa diferencia. Qué bonito es eso, ¿eh? Es muy bonito. Inténtalo entonces. Y aquí se viene el easter egg de fondo. Eso es todo, Mike. ¿Se escucha ahí de fondo? Ese truco no te funcionará aquí. Ya no sufrirás más. No me doblegaré ante ti. Aunque me quieras hacer feliz. Es que quiero hacer feliz, ¿eh? Las cosas que forman parte de mí. Nunca más ignoraré mi corazón. Pues esta no fue la solución. Ojo el poder que se viene. Ahí está. Esa lección. Frente al miedo, tú eliges, es simple. Solo hay dos opciones: pelea o te rindes. Pero si quieres ganar, tendrás que arriesgar y luchar hasta el final, ¿verdad? ¡Tenten! Siempre portas esperanza en ti. Debes tener confianza. No te dejes controlar. No le temas. Pedazo de batalla, es muy épica la batalla, ¿eh? Y ahí se viene la Genkidama todopoderosa. Y adiós, Mike.exe, amigo. Descansa en paz, Tep Rip. Y ahí acaba todo, todísimo todo. Pues chicos, esta ha sido la batalla de Sonic, la película, del rap de Sonic, la película, contra Tenten. A mí personalmente me gusta más Tenten, para qué decirlo, el rap de Sonic, la película, lo podía haber hecho mucho mejor. Hay un rap de Sonic, la película, mejor que el mío, o sea, os lo digo ya directamente, lo hizo Cricri, creo. Y estoy pendiente de hacer una canción, un rap con Cricri, una batalla que ya veréis que estará muy épica. Así que chicos, por mi parte eso ha sido todo. Muchísimas gracias de corazón por estar ahí. Poned en los comentarios cuál os gusta más. Entiendo que pongáis Tenten, o sea, en Tenten contra Sonic aprendí...
vale, entendía que está más igualado, ¿no? Son dos canciones muy elaboradas, muy bien hechas, pero aquí realmente gana, para mí gana Tenten, es quedó mucho más mejor, mucho más bonita, mucho más todo. Así que yo me despido ya de vosotros, gracias por estar ahí, por ver el vídeo, por apoyarme tanto, por ser tan guapos, tan increíblemente hermosos, tan increíblemente sexys y tan super chachis pistachis de la vida. Y nos veremos en la próxima con más. El Capitán España se despide de todos vosotros, en serio. Gracias por estar ahí, queridos y leales y fieles súbditos. El Capitán España os da un mensaje de paz y prosperidad para lo que resta de año 2020, que está siendo una caca llena de desgracias, pero todos juntos lo superaremos. Gracias por acompañarme en el canal. Ahora sí,